Buscando elevar la calidad de vida de la población, la parte alta de Moquegua emprendió la tarea de mejorar la cantidad y calidad de sus productos agrícolas. Para ello se pusieron en marcha importantes proyectos productivos en San Cristóbal Calacoa, Cuchumbaya y Carumas, distritos de la provincia de Mariscal Nieto. Estamos enfocando nuestro desarrollo, nuestra gestión en esos proyectos que definitivamente van a dar sostenibilidad a nuestro distrito. Ayudarlos a que puedan tener otra calidad de vida. Sean los propios autogestionarios, autosuficientes económicamente, porque sabemos que el canon en un tiempo se va a terminar. Para asegurar el éxito de los proyectos, las municipalidades invierten fondos provenientes del canon y regalías mineras. El impacto en la economía de las familias campesinas ya es importante. Estamos comercializando aproximadamente semanalmente 120 toneladas. Hace 4 meses, en el distrito de San Cristóbal Calacoa, comenzó el proyecto de mejoramiento de la tuna, que durará 3 años. Es parte del paquete de proyectos de infraestructura agrícola con una inversión de 50 millones de soles. Finalizado el proyecto de la tuna, se avizora un rotundo cambio a favor de los productores. Vamos a insertar al mercado la producción y de la misma forma también vamos a dar algunos valores agregados. Prácticamente esto permite a que el productor pueda tener un ingreso permanente y constante en el año. Otro tanto ocurre en los distritos de Cuchumbaya y Carumas. En Cuchumbaya, hace 1 mes, comenzó el proyecto de mejoramiento del cultivo del orégano con una inversión pública del municipio de 1.800.000 nuevos soles. Esto va a ayudar a elevar la calidad de vida y aquí de los agricultores del distrito de Cuchumbaya. Además, en Cuchumbaya se pondrán en marcha otros proyectos productivos, como son la innovación de la cadena productiva frutícola, el mejoramiento de la tuna y de la palta. Se ejecutan 7 proyectos de infraestructura física con una inversión de 12 millones de soles. Lo que buscan estos proyectos es mejorar lo que es el manejo tecnológico de los cultivos que actualmente están realizando. Estamos mejorando hoy en día lo que son los canales, los reservorios. Por su lado, en el distrito de Carumas, con una inversión de más de 5 millones de soles, se ponen en marcha los proyectos de mejoramiento de la producción de la leche, introducción de nuevas especies alternativas y rentables, y el proyecto de forestación de árboles de madera y frutales. Todo para la autogestión de los pobladores. La instauración ya en la mente de todos nuestros hermanos, ciudadanos, agricultores, de ser ellos mismos autogestionarios de su propia micro y pequeña empresa. La introducción de nuevos cultivos rentables aprovecha la variedad de pisos ecológicos de Carumas. Son cultivos de gran demanda comercial. El caso como la stevia, el yacón, el tomillo, la tara, ¿no?, que podrían convertirse en cultivos alternativos. Todos los productos tienen además como valor añadido el manejo orgánico de su producción y comercialización. Lo que es proyecto orégano, esto incluye lo que es el manejo orgánico. Las municipalidades de San Cristóbal Calacoa, Cuchumbaya y Carumas invierten en promedio el 23% de su presupuesto en estos innovadores proyectos productivos. Se prevé que muy pronto puedan alcanzar sus metas. Verán mejoradas sus condiciones de autoempleo e ingresos económicos y estarán articulados sosteniblemente al mercado como productores organizados.